y del Hotel Beverly Hills, donde está desarrollada la acción de la película de Herbert Ross sobre la obra de teatro de Neil Simon. Es el año 1978 cuando se hace esta película, año en que los reyes de España rinden homenaje a los republicanos españoles asesinados por los nazis en los campos de exterminio, sobre todo en el de Mauthausen, que es donde más españoles hubo. La poetisa Carmen Conde ingresa en la Real Academia Española de la Lengua. Roman del cementerio de Vevey en Suiza, el ataúd de Charles Chaplin. En Roma secuestran a Aldo Moro, presidente de la Democracia Cristiana. Año 78, es el año del cazador. Michael Cimino gana los Oscars a la mejor película y al mejor director. Jane Fonda, a la que acabamos de ver, y John Boyd son los dos mejores intérpretes de El Regreso. Es curioso que una hija de John Boyd, Angelina Jolie, haya ganado hace en el mes de marzo el Oscar a la mejor actriz secundaria. Y a la mejor actriz secundaria de este año fue Maggie Smith, a la que hemos visto ahora en California Suite. El premio Cervantes se le otorga al cubano Alejo Carpentier. Felipe González pide al PSOE que renuncie al marxismo. Argentina vence en la final de la Copa del Mundo a Holanda en Buenos Aires y se proclama campeona en la prórroga. Lo recuerda usted, ¿verdad, don Eduardo? Sí, 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 sí. Con un tiro al poste de los holandeses, faltando 2 segundos para acabar. Mucho se ha hablado de esa final. Mucho se ha hablado de esa final con aquel señor presidente, ¿cómo se llamaba? El argentino. De cuyo nombre más vale no acordarse, con aquel bigotón que llevaba puesto y, bueno, daba miedo verlo en el palco. Hablando de autores teatrales, muere un estupendo, extraordinario autor teatral español, Alfonso Paso, que ha dejado obras fenomenales como Los Pobrecitos, Sin Ir Más Lejos, de reloj, y muchas más. El socialista Sandro Pertini es elegido en Roma presidente de la República Italiana, sustituye al democristiano Giovanni Leone. Muere en Castel Gandolfo el Papa Pablo VI y es elegido el Papa Juan Pablo I, que fallecerá un mes más tarde y llegará Juan Pablo II. Se suicida en Francia el actor Charles Boyer. Había trabajado en Hollywood en películas con Greta Garbo, Marlene Dietrich, Claudette Colbert, Olivia de Havilland, Joan Fontaine, Irene Dunne y muchas más. Era una verdadera estrella del cine, no solo francés, sino del cine mundial. Tuvo una gran depresión al morir su mujer y se suicidó. Un terremoto causa 60.000 muertos en Irán. Y digamos para terminar que Juan Marsé gana el premio Planeta con su novela La muchacha de las bragas de oro, que llevará al cine Vicente Aranda, y que ETA irrumpe en 2 cines de San Sebastián para leer al público una nota contra la Constitución española. Estamos en el año 1978, quizá volviendo a ver todas estas cosas no estamos tan lejos, ¿no? Porque ya parece que hace 22 años, pero no estamos tan lejos, ¿no? De entonces aquí tenía un cuerpazo, dicho sea, para empezar, sin fonda, ¿no? Cuando está en la playa, un cuerpazo impresionante. Luego se dedicó a eso. Los vídeos de aeróbicos, ¿no? Un cuerpazo impresionante. No sé a quién le corresponde la coquetería de decir tu amiguita tiene una talla menos, porque la mía, ¿no? Porque la verdad es que el bikini que exhibe generosamente en la playa, me imagino que sea Malibu, no lo conozco muy bien. No, yo creo que eso está. Sí, no, yo creo que se puede. No se sabe. Yo creo que Santa Mónica, las casas. La casa de Santa Mónica y las costillas. Hay otra frase. Dila, ¿qué le voy a decir yo? De aquí a la eternidad. Claro, sí. Está lleno. No, yo siempre he tenido una duda con Jane Fonda, que yo no sé si es que me gusta Jane Fonda porque se parece a su padre, o me gusta Henry Fonda porque se parece a su hija. Ya. Pero son dos ojos, y dos miradas absolutamente seductoras. Y hay veces que el hijo también se parece. Cuando tiene planos cortos, sí, pero el hijo Peter Fonda tiene la mirada del padre. Pues no, es curioso. Pero vamos, Jim Fonda, más que ningunos otros hijos, ¿verdad? Jim Fonda es una pena que se haya prácticamente retirado con todos los líos que se ha metido, primero de aeróbi, luego... Es que es muy millonaria, Antonio. Pero ve que trabaje. Ya, pero para bueno, que la veamos... Es millonario, no sé yo. Buenísima. Bueno, y ahora está en una madurez estupenda. Buenísima. Este además es un personaje que casi le han cosido a la piel, porque sí, todo lo que representa alguien que odia California, alguien que es muy progre, capaz de liarse con... Bueno, con un periodista que está a punto al borde de la muerte, el Washington Post, que es muy neoyorquina, que hace todo lo que no es políticamente correcto en el sol californiano de los años 70, pues ese era Jane Fonda, ¿no? Y ha sido, ¿no? Porque es un personaje de absoluta ironía, ¿no? Claro, oye, aquí está estupendo Alan Alda, pero se retira inmediatamente porque coge el éxito de la película, la serie de televisión, más, y se tira 20 años. Bueno, luego ha vuelto hasta como director y es una actor que me encanta. Alda es un actor extraordinario, yo creo que aquí está extraordinario. Por cierto, aprovecho que no está...
profesor Lamet, aquí presente, al que llegamos el recuerdo, a decir que esta es una película, por lo menos en esos dos episodios, bastante misógina. Una actitud que Neil Simon, que dibuja muy bien personajes femeninos, La chica de la Dios, me parece que la película esa que me gusta a Antonio y que me gusta a mí, es maravilloso, pero coges la extraña pareja, coges la pareja chiflada, las dos parejas extrañas y chifladas, coges en esta película el personaje de Alda frente al de Jane Fonda y el personaje de Kane frente al personaje de Smith, ellas dos hiperactivas, ellos dos más bien pasivos, víctimas entre comillas. No es que los personajes femeninos no sean poderosos y estén bien dibujados, creo que es uno de los puntos fuertes de Simon, pero late todo un aspecto de misoginia que por otra parte es común a ese árbol del que hemos hecho derivar, que es Wilde, Coward, Terence Rattigan y Tennessee Williams, que también lo citan, por cierto, dicho sea paso, ¿no? En el personaje en el episodio de Kane y de Maggie Smith, ¿no? Pero resulta curioso porque son tan poderosos los personajes femeninos que parece un poco desapercibidos ese criterio, que reaparece de manera decisiva en el episodio de Walter Matthau, que está hecho a la mayor, como lo he dicho. Eso es un homenaje. Es un homenaje claramente a Walter Matthau. Walter Matthau, que se lo ha escrito para él. Es casi la historia es inexistente y es número de actor. Las secuencias de más. El momento que te ríes. Comicidad explícita. La del dormitorio. Sí, sí. Esa no es una secuencia de sonrisa. No, no. O sea, es una secuencia de carcajada. No lo puedes evitar cuando le vas viendo. Porque es que el Walter Matthau. Hay un momento que la mira y le dice: hija de puta. Es fantástico cuando la mira y dice: ¿qué hago yo aquí? Hay un momento grandioso que es cuando la mujer se tumba, tira de la sábana y la descubre desnuda. La toca. Yo digo cuando la descubre desnuda y entonces está de espaldas y no la ve. Entonces vemos a Walter Matthau que se le abre la boca de una forma absolutamente exagerada y se tira al suelo porque no sabe qué hacer y se tira al suelo sin que le pase nada absolutamente. ¿Ves? Por eso hablando de lo que antes decía yo de las adaptaciones teatrales, no importa cuando la puesta en escena, cuando los directores tan inteligentes y tienen tanto sentido del humor, no importa en absoluto que las tendencias sean teatrales. Además, que es que esa secuencia está rodada de una vez muy cinematográfica. Es que esta secuencia, no importa en absoluto, el punto de vista es está cambiando constantemente. Es casi un scrubber, quiero decir. Es una comedia loca de los años 30. Del homenaje a Matthau en el libro que tú conoces, porque además lo has leído antes que yo, que me lo has regalado, de Billy Wilder, que ha salido un libro de conversaciones. Él dice que estando en Nueva York hizo un casting para hacer aquello de La tentación vive arriba y se encontró un actor portentoso. Dijo, no, yo nunca había hecho cine. Era de los mejores de mi vida. Que yo me quedé asombrado y dije, este hace la película con Marilyn Monroe. Pero luego llegó el estudio y dijo, no, es nada. Tony Ewell, que era Tony Ewell. Bueno, era Walter Matthau. Sí, se quedó de los descubrimientos de su vida. Además, Walter Matthau tiene algo imprescindible, yo creo que para un actor, y es que ha creado un tipo. Un tipo al que le puedes colgar luego prácticamente lo que quieres. Entonces, desde que ves que se baja esa utilización, que además esta película yo creo que habrá que hablar también de los decorados y del vestuario, pero ese vestuario, alguien que se baja con el aspecto de Walter Matthau, mientras se encuentra el otro con el chándal, que entonces cuando vimos en el año 78 decíamos, ¿qué hace este hortero vestido de un chándal? Ahora, con perdón para los que utilizan chándal, lo vemos con bastante frecuencia, sobre todo en los lugares suburbiales de las grandes ciudades. Y ese pantalón que se pone sobre el pijama, bueno, con la bragueta abierta. Efectivamente, dice, lo ves, con ese abrigo, ese sombrero, esas gafas inmensas que tiene Walter Matthau y ese rechazo hacia la lascivia que tiene su cuñado, su sobrino, lo que sea su sobrino. Viajamos Harry separado por los niños. Es una cosa por los niños y para que llegue un poquito más tarde, porque si no, no hay historia. Porque sabes que va a suceder algo. Siempre que aparece en una película Walter Matthau, sabes que va a suceder algo en el encuadre. Suelen ser catástrofes. Catástrofes propias ajenas, pero que va a suceder algo, ¿no? Y ya es premonitorio la manera en que se hace. Nadie ha dicho cuando en la bronca esa de la extraña pareja como Walter Matthau, ni en el teatro, los después de la bronca que se va a pisar por los papeles, que le decía, es impresionante, es un actor, pero tiene esa cosa como de duro, es huraño, luego es un actor dramático estupendo, porque ha hecho películas de todo, el arco de Walter Matthau llega a otras partes, pero aquí se nota, como decía muy bien Antonio, que es como un regalo, dice, voy a escribir un sketch. Es que va a estar tú solo en un sketch. Y es de llorar de risa, efectivamente, de toda la zona... De la habitación, del descubrimiento. No la deja ir al baño a la mujer, pero ¿cómo vas a ir al baño? Porque lo que ya no son tan de risa son la historia de los dos matrimonios de color. Yo creo que es la peor. No, esa
es francamente. Y en cambio, la que tuvo no más. Y la de esa no hablamos. Yo creo que es mejor que de esa no hablemos. De esa no hablemos. De la de Pryor y Cosby no hablamos. ¿Pero cuál sería? Bill Cosby. Sí, sí, Bill Cosby. Claro, Bill Cosby. Pryor era un actor importante. El sketch que tuvo más éxito en Estados Unidos. Claro, claro. Pero es curioso. No te extraña porque después la serie de televisión de Cosby va mucho en el estilo de lo que he escrito aquí. Es decir, es un poco el rewrite, la reescritura de esto desde el punto de vista de Cosby, porque la presentación de esas estructuras familiares negras integradas en la burguesía, en este caso músicos estupendos que ganan mucho dinero, bueno, es que desde que empieza en la autopista hasta que acaba es una especie de jugar con el slapstick este, sin ningún sentido y muy poca gracia, dicho sea paso, ¿no? Es muy cruel, pero la dejamos, ¿no? Pero yo creo que más vale dejarlo aparte. Lo que sí tiene es un punto de racismo, porque tienen que ser negros esos señores tan ordinarios, tan horteras, tan gritones, tan escandalosos, eso sí, efectivamente, pues. Pero es divertido, pero es curioso que en Estados Unidos el sketch que más éxito tuvo fue ese. Pero es curioso porque eran dos cómicos. En la estructura de la película, no sé si.